Hola, en este vídeo vamos a empezar a hacer una lámina de líneas y polilíneas en AutoCAD. Bueno, yo he abierto aquí un archivo que tengo aquí pues un montón de dibujos, que son los dibujos que voy a realizar a lo largo pues de las diferentes lecciones. Vamos a empezar con este de aquí. Antes de nada, como yo quiero ver los dos dibujos, yo me voy al menú este, acordaros, la flechita barra menús, me voy a ventana y digo que quiero verlo en mosaico vertical. Perdón. A ver. Ventana. Mosaico vertical. Ya. A ver, que lo tenía minimizado, perdón. Mosaico vertical. Aquí tengo ya los dos archivos. Entonces, este va a ser mi dibujo de referencia y este va a ser pues mi dibujo en el que yo voy a realizar. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es este punto lo voy a dibujar en el 0,0. Para ello, lo voy a dibujar con polilínea, como explicamos en el vídeo anterior, la diferencia de línea a polilínea a mí me interesa más que sea una polilínea. Pues yo pico en polilínea y quiero que sea en el 0,0. Y no tengo, por así decirlo, cómo situarlo. Pues si doy a F12, se me abre pues un menú, ¿lo veis? En el cual yo puedo indicar el punto exacto que yo quiero dibujar. Si yo le digo 0, le doy a la barra tabuladora 0. Y le doy a intro, pues mi primer punto le he dibujado en el 0,0. ¿Veis? Ahora quiero hacer una línea recta. Para hacer una línea recta, tengo dos opciones. Vengo a este comando que es el orto para dibujar líneas a 0, 90, 270, vamos, 180, 270 grados, o con la tecla F8. Con la tecla F8, pues puedo activar o desactivar el orto. ¿Vale? Y la tercera opción sería también con el comando menús, es decir, si yo escribo 1,92 y le doy a la tabulación, le digo cuántos grados quiero hacer esa línea. Pues le digo 0 grados y me ha dibujado la línea. ¿Lo veis? Para mí es más fácil hacerlo con el comando orto activado. Bueno, de altura tiene 2,78. 2,78, le doy a intro y ya me lo dibuja. Lo siguiente, 7,54, lo escribo en el teclado, 7,54. Si le doy a la barra tabulación, ¿veis? Puedo escribir ahí el ángulo, 0 grados, ¿vale? Y ya está dibujado. La bajada, 2,78, intro. Desplazo el botón, el cursor a la parte izquierda, 1,92, intro. Si quiero una línea hacia arriba, pongo el cursor hacia arriba y escribo 7,49. ¿Veis? Y se va haciendo la figura poco a poco. 4,64. Vuelvo otra vez hacia arriba, 3,83. Hacia la derecha, 2,25, y poco a poco voy dibujando toda la figura. 7,96, hacia la izquierda 1,28, hacia abajo 4,53, hacia la izquierda 3,87, subo 4,53. Hacia la derecha 1,5. Bajo 7,96. Hacia la derecha 2,3. Hacia abajo 3,83. Izquierda 4,64. Y ahora tengo dos opciones. O ir. Es decir, poner 7,80, 7,49 y lo cerraría, o le doy a la tecla F3
para activar mi referencia a objetos, ¿veis? Y cerraría el punto. O como es una polilínea, si yo presiono la tecla C y le doy a intro, pues automáticamente me cierra esa polilínea, ¿lo veis? Ya está cerrado. Ya tendría dibujada mi primera figura. Esto, si pico con el botón izquierdo, selecciono la figura, botón derecho, propiedades, y tiene un área de 107, ¿vale? Si yo, por ejemplo, lo que he dibujado son metros, sería 107 metros cuadrados, ¿vale? Siguiente figura. Es esta de aquí, pues como un aspa. Haría lo mismo. Yo vengo a polilínea y empiezo a dibujarlo. ...3,09... ...11,5... ...11,55... ...2,22... ...1,45... ...8,36... ...3,09... Es decir, a medida que yo vaya moviendo el cursor, veis que se van dibujando automáticamente todas las líneas. 2,31, 1,45, 8,36, 3,09, 11,55, 2,22. 1,45, 8,36, 3,09, 7,57, 2,31, 1,45, y lo mismo. Yo puedo cerrar, puedo ir al, decir, puedo escribir 8,36. Le puedo dar ahí a referencia a objetos con la tecla F3, ¿vale? Referencia a objetos también está ahí abajo. Forzar cursor a punto de referencia. O le digo a la C, le doy a intro y ya se me cerraría la figura. Entonces ya tendría mis dos figuras. Si yo quiero moverlo, digo, es que lo quiero un poco más arriba, pues tendría que venir aquí al comando desplazar. Entonces, comando desplazar, lo primero que me dice es designar objetos. Entonces selecciono el objeto, ¿vale? Selecciono objeto y le doy a intro. A intro o a la tecla derecha del ratón, que lo tengo como intro. Me dice punto base, es decir, ¿desde qué punto lo quiero desplazar? Pues digo, desde este punto. Siguiente, ¿a dónde lo quieres desplazar? Pues digo, ¿mi figura la quiero desplazar? Pues no sé, a donde yo quiera. ¿Qué pasa? Que como tengo el orto activado, solo se me desplaza 0 grados, 90, 180 y 270. Si ya lo quiero mover a otro sitio, desactivo el orto y lo puedo mover. ¿Vale? Si quiero que me quede a la misma altura, pues digo, pues esta figura de aquí, quiero que coincida con este eje de aquí. Pues digo, lo voy a mover ahí. Y lo siguiente, digo, desplazar. Designe objetos. Bueno, pues aquí hay un truco que si en vez de seleccionar el objeto, seleccionamos la tecla P y le damos a intro, automáticamente selecciona las líneas anteriores que yo he seleccionado. Vuelvo a dar a intro y ahora me dice punto base, este punto de aquí le quiero mover a la derecha. Le doy a orto y este dibujo lo muevo a la derecha. ¿Vale? Esto está muy bien, el comando este, porque imaginad que yo hago un montón de líneas. Para que os hagáis una idea. Un momentín, ¿qué hacemos? Vale. Y yo esto lo muevo ahí. Y digo, voy a mover. Esta línea, me equivoco y lo muevo ahí. Y digo, vaya. Digo, me he equivocado y no quería mover esas dos líneas. Pues digo, desplazar, diseño objetos, le digo a la P, le doy a intro
y me selecciona automáticamente los dos últimos objetos que yo he seleccionado. Entonces digo, otra vez intro y ya lo puedo mover. ¿Vale? Es un comando pues bastante útil ese de la P. Bueno, voy a ventana, mosaico horizontal, voy a, perdón, mosaico vertical. Vale. Y por último vamos a hacer esa figura. Bueno, pues yo voy a polilínea y el mismo procedimiento. F8 para líneas rectas, 8,51, 4,77. Bajo 4,53, 2,4, 4,53, 2,8, 2,56, 8,43, 2,56, 2,32, 2,48, 6,34. 2,21, 6,34, 3,82, 2,01, 0,95, 15,21, 0,95 y cierro. Ya tengo la figura creada. Si yo quiero comprobar alguna medida, pues me voy así de una manera muy rápida, me voy a acotar y digo primer punto, segundo punto, y así puedo ver el tipo de cota, vamos, la cota de esa línea. Vale, pues en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es aprender a configurar pues todas estas cotas y los diferentes estilos de cotas, ¿de acuerdo?